Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Fine, fine. Ready for the class? Yes, ready. Great. Vamos a esperar unos minutitos más a los demás a ver qué tal. Hello, welcome to the class. Good evening. Good evening, how are you? Fine, thank you. Very good, welcome to the class. Thank you. We're going to wait a little bit more for the other students. Hi, good evening. Hello, good evening. How are you? Okay, ya casi iniciamos. Han venido ya varios, ya vamos a iniciar. Me trae una ranchita, Joaquín. Good evening. Hello, good evening. How are you? Fine, thanks. Very well. Welcome to the class. Thank you. Bueno, esta es ya nuestra última semana. La otra semana solo tendremos clase lunes. Así es de que ya casi terminamos, ¿verdad? Igual, pues, si hay preguntas, dudas, ya saben que estamos a la orden, ¿verdad? Recuerden que este solo es el primer módulo y que, pues, yo siento que hemos avanzado mucho. De aquí a un año ya van a estar hablando bien fluido, bien nice. Very, very good. Casi como Wilmer, pues, así. Ay, me falta un montón. Fíjense qué detalles, son detalles. Todos tenemos un nivel diferente, ¿verdad? Entonces, como les comentaba la vez pasada, es de ver en qué fallo más. Y eso es lo que tenemos que trabajar más, ¿verdad? Todos tenemos algo para lo que en verdad somos buenos, ya sea escuchar, ya sea escribir, ya sea entender la gramática, y algo que nos cuesta. Entonces hay que hacer ahí el balance, ¿verdad? Pero yo les he escuchado a todos ya y me acuerdo en la primera clase y sí se ha avanzado mucho, a lot. Anyways, vamos a iniciar. Hello, José. Hello, Genesis. How are you? Hello, teacher. Good evening. How are you? Very well, and you? I'm fine. Very nice, eso ya puede. Ya poquito hay de aprender. Ya va, mire, hasta Génesis ya puede bastante. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar revisando el ejercicio de la clase pasada, como lo hacemos siempre, luego pasamos lista y luego vamos a la clase.
This was the number 15. And it said instructions, where do they work? Decide where does each person work. Y la número uno dice, she serves food, que esta ya la hemos visto, ¿verdad? Where does she work? In a restaurant. Very good. Veas the serves, ¿verdad? Eso hay que fijarse siempre que es la tercera persona de she. Luego tenemos number two, they build houses. Who's going to be that? Construction sign. Construction sign. Ya no lo he pasado lista, ya le vamos a pasar lista. Quizá vamos a ir viendo un par de cosas. Por ejemplo, en la primera decía vet shop. ¿Qué sería una vet shop? La de mascotas. Como una tienda de mascotas. Como un veterinario o algo así, que también es tienda. Presente. Ya casi, no hemos pasado lista, pero ya casi pasamos. Ok, en la número dos también tenemos un par, ¿verdad? Bakery. ¿Qué es bakery? Bakery. ¿Dónde hacen los pasteles? Pastelería. Pastelería. Pastelería, panadería, good. Oh. Y tenemos a flower shop. ¿Qué es una flower shop? Tienda de flores. Tienda de flores, floristería. Very good. So number three says she teaches English. What is going to be that? Answer. School. School. Pues sí, ahora sí, enseña. Vea cómo va teachers. Tercera persona, pero termina en CH. Ok. Do you remember what is a garden? Jardín. Jardín. And the other one says coffee shop. What is a coffee shop? Cafetería. Una cafetería, ¿verdad? That is it. It's very simple. Number four says she plays instruments. ¿Y dónde entonces? Concert hall. In a concert hall, que viene siendo como un salón de conciertos. Un lugar, ¿verdad? Luego tenemos drugstore. ¿Qué es una drugstore? Como farmacia, droguería, ¿verdad? Donde venden drogas, pero de las legales. Luego tenemos graveyard. ¿Qué es graveyard? Cementerio. Cementerio. El cementerio. Hay, a veces van a encontrar también que hay varias palabras para decir una u otra cosa, como aquí cemetery, también se puede decir graveyard, jardín de tumbas. Se traduce literalmente, ¿verdad? Pero nosotros decimos cementerio. Sepultura. Bueno. Number five says they love animals. ¿Cómo podría ser? Veterinario. Veterinarian. Very good. ¿Y politician qué era? Político. Político, ¿verdad? De los seres más humildes del planeta. Luego tenemos astronomers. ¿Qué es astronomers? Astrónomo. Que estudia la posición de las estrellas y todo eso. No el que le dice el zodíaco. Esa es otra cosa. Ok, very good. So these were the answers for this one. Ahora sí vamos a pasar lista, ¿verdad? A ver qué tal nos va. Very good. Okay, here we go. Ana Isabel Asensio Bernal. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Present. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. José Isaac Gómez Rivas. Juan José Morales Pérez. Present. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. No ha venido Mabel, ¿verdad? A ella le toca ahora el 101. Si no viniera, pues va a estar libre ahí el asunto, el 101. Nora Lisette Esquivel de Valte.
Present. Present. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present. Roxana Elizabeth Méndez Velara. Present. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Silvia Patricia Osorio Polanco. ¿Cuál puerta? Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Todo el balcón está abierto. Ok. Ok. También preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo, si ya está todo hecho, se puede decir, para la, si ya están inscritos, si ya corroboraron con el Departamento de Recursos Humanos de su empresa, que todo está bien, que todo fue enviado? Sí, teacher. A mí ahora me dieron el correo. Perfecto. Igual a mí. Teacher, yo creo que este, ya me voy a pero una pregunta, teacher. Diga, ajá. Hoy mandaron. No, quiere. Pero siempre hacen en la tarde. Ah, pero si ya se lo mandaron, ya está bien, ¿verdad? Si ya la empresa envió los documentos a INSAFORP, entonces, that is good. Dígame, Ronald. ¿Ya mandaron a la persona? A mí no me mandaba nada, solo que la empresa mandó el viernes. Ah, va, entonces vamos a esperar. Yo pensaría que sí, ¿verdad? Si ya lo mandaron y lo mandaron antes de hoy, o hoy, por último, ¿verdad? Todo bien. Ronald, me estaba diciendo algo. Sí, teacher, ya no me dijo nada sobre los horarios de que de las clases de que no son en la noche. Ya le voy a averiguar bien. No sé si averiguó algo. Mandé la pregunta, pero aún no me contestan, pero vamos a volverla a enviar para que me corroboren cómo va a ser, como a veces cada ciclo también cambia, ¿verdad? Pero entonces, al tener la respuesta, yo le comunico o le comunico aquí. Sí, porque yo creo que no tendría problema si cambio, dejo de recibir las clases en la noche y me paso por para el día. Yo pensaría que no, media vez hay un grupo disponible, que sería lo siguiente que tendríamos que ver. No hay ningún problema. Sí, porque bueno, ya vamos a ver entonces. Ahí me avisa entonces, teacher. Claro, ya le vamos a avisar. Teacher, dígame. A mí ya me confirmaron que ya me escribieron el segundo. Perfecto, entonces ya nos vamos a ver. Viene con un nuevo look ahora, that's good. Ok. Bueno, esa nada más. Espero que todos estén inscritos, ¿verdad? Para el siguiente módulo y sigamos, pues, aprendiendo inglés, como ahorita que vamos a aprender preposiciones, pero de una manera diferente. Como yo les comentaba, ¿verdad? Las prepositions son muchas en inglés y se ocupan de muchas maneras. Pues hoy, bueno, ya vimos las preposiciones como de tiempo, ¿verdad? Que se acuerdan que era at, in, on, ¿verdad? Como cuando decimos on Monday, on January 26th, in May, at the hospital, cosas por el estilo. Bueno, esa era del lugar. Ahora vamos a ver las preposiciones del lugar. Ok. Y ahí está el objetivo de la clase. Participants will be able to use prepositions of place. Vamos a ver igual solo unas cuantas. No vamos a ver todas. Pero sí es importante que vayamos aprendiendo esto. Y ahí en la imagen creo que se alcanza a distinguir a qué se refiere cada palabra. Cada palabra tiene un significado, un uso. Por ejemplo, tenemos, lo primero lo vamos a explicar y luego lo vamos a repetir. Behind, que sería behind. Detrás, ¿verdad? Behind. ¿Ok? El opuesto sería in front of, enfrente de algo, ¿verdad? Luego tenemos next to, que sería a la par de, al lado. Tenemos luego between. Between es entre. Cuando usamos entre, es bien importante que vamos a mencionar dos lugares. Entre la farmacia y el banco. Entre la mesa y la silla.
Porque si solo menciono un lugar, ya no pega, ¿verdad? Next to, sí. Puedo decir a la par de la silla, a la par del hospital, a la par del parque. Entonces, pero next between, to hospital, next to bar. Pero between, cuando ocupemos between, tenemos que mencionar los dos lugares en lo que está en medio, ¿verdad? Esa parte es importante. Luego tenemos near. ¿Alguien sabe qué es near? ¿Cerca? Near es como... cerca. 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 Cerca no es una posición específica, pero está, no está lejos, es lo opuesto de lejos. Es cerca, near. Luego tenemos above. Dicho, perdón, near como a la par. No, cerca. Cerca. Sí. Okay. A la par es este que está acá, miren, next to. Ah, ok. Ok. Con ese next to también hay que tener cuidado. La mayoría de alumnos cuando estamos aprendiendo esto, arriba, la T del next a veces no la pone. Sí. Entonces son dos T, ¿verdad? Next lleva su T y tú lleva su T. No, 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 no se vayan a perder esa T de next. La primera es de, profe, la primera es detrás de. Detrás de, behind, ok. Hay muchas otras preposiciones similares, pero por ahorita con esta no basta. Tenemos above. Above es arriba, arriba. Arriba, pero no sobre, ¿verdad? Above lo vamos a ocupar casi siempre cuando estamos hablando de posición. Pero de una posición como, por ejemplo, si estamos leyendo una página. Una página y hay un dibujito, por ejemplo. El dibujito está arriba del párrafo. Eso que les acabo de decir, el dibujo está arriba del párrafo. Ese arriba de va a ser above. Va a ser como no sobre una mesa, por ejemplo. Ahí va a ser on, que de hecho ya le voy a poner a esos otros. Sería on. Pero above sería como arriba de, no sé, no sé. Arriba de, pero no lo está tocando. Algo por el estilo, arriba de, sobre. Sería, ajá. Lo que pasa es que es un poco difícil porque en español como no existe, ¿verdad? Nosotros decimos arriba y arriba es arriba, donde sea, ¿verdad? En cambio acá hay varias preposiciones. El opuesto de above es below. Below es debajo. Bajo de algo. Esta es importante. In. Si ustedes se fijan, in es adentro. Cuando hablamos de posición es porque está adentro. Por eso a veces usamos, y algunos me van a decir, ¿por qué a veces yo digo in the hospital y a veces digo at the hospital? Esa la dos se puede. Pero con la preposición cambiada, ya estoy diciendo otra cosa. Por ejemplo, en esta del hospital. Si yo digo, I'm at the hospital, lo que estoy diciendo es que ahí ando en el hospital dando una vuelta, haciendo algo, ¿verdad? Trayendo unos papeles, lo que sea. Pero si yo digo, I'm in the hospital, es porque estoy internado en el hospital. ¿Verdad? Entonces, imagínense qué importante es. Imagínense, le llama ahí su mamá, ¿verdad? Y le dice, where are you? I'm in the hospital. Ay, Dios mío, ¿qué te pasó, verdad? Está bien, o sea, la preposición le cambia todo. So that's why it's very important. Okay. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Duda? Yo, teacher, el último no lo escuché. El low. A ese no lo hemos, no lo hemos visto todavía. Por eso no lo he escuchado. Entonces, tenemos on, que ese ya es sobre. Vea la diferencia entre on y above. Above es sobre y on está encima de cabal, ¿verdad? Sobre la mesa. Ahí sí, on the table. Entonces, no, nosotros en español decimos en la mesa, en. Pero en inglés no es in, es on. On the table. Okay. Si está sobre de algo, on the table. Un ejemplo también para esto sería en la diferencia entre in y on. Imaginémonos que tenemos una mochila. Entonces, primera pregunta es, ¿cómo se dice mochila en inglés? Backpack. Backpack. Entonces, tenemos backpack. Y si usted me pregunta en inglés, where is my cell phone? ¿Dónde está mi celular?
Si yo le digo is on the backpack, quiere decir que el celular está encima de la mochila. Pero si yo le digo is in the backpack, entonces quiere decir que tiene que abrir la mochila porque está dentro. Imagínense cómo es de importante la preposición, ¿verdad? Porque no le va a entender el gringo, ¿verdad? Si usted le dice in a todo, no, así no era, ¿verdad? Yo lo buscaba aquí en, adentro, pero no está adentro, no estaba en otra parte. So it's very important. Ok. Vamos a repetir. That is what we're going to do right now. Ok. Behind. Behind. In front of. In front of. In front of. Next to. Next, next to. To. Between. 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 Near. 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 Above. 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 Below. 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 In. In. On. On. ¿Alguna pregunta con estas preposiciones? A veces también con on, pre, que es encendido, ¿verdad? Sí, es, pero eso ya va con un verbo, turn on. Eso es lo que yo les explicaba. Quizás uno de los últimos temas que van a ver en inglés es uno que se llama phrasal verbs. Los phrasal verbs son verbos. In quiere decir adentro. Adentro de sí. Vale, los phrasal verbs tenemos el verbo y con la preposición, dependiendo de la preposición que yo le pongo, así es el verbo, lo que quiere decir, cómo lo vamos a usar. Que era, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de get? O sea, no es lo mismo getting que get up. Getting es entre, pase, ¿verdad? Getting. Pero si digo get up, eso ya es levantarse. Si digo get out, ya es salirse. Y si digo get down, es agacharse. Entonces, por eso las preposiciones en inglés son uno de los temas más importantes. Tanto aquí en cuanto a cómo lo usamos solitos o cómo los usamos con los verbos. Por eso yo les recomiendo que este, hay que aprenderse las preposiciones. Cuando lo van a volver a ver más adelante porque hay muchas otras preposiciones. Estas solo son las primeras. Y cuando vean ese tema, traten de aprendérselo. Y cuando vean los phrasal verbs, también, ¿verdad? ¿Qué preposición va con este y qué significa? So that is important. Vamos a ver un par de preposiciones más. Porque para el tema que vamos a ver más adelante, nos interesa. It's interesting. So we're going to... Hello. ¿Qué es between? Between es entre. 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 Lo que vamos a hacer ahora es que les voy a poner un ejemplo con las preposiciones. ¿Cómo las podemos usar? El primero que teníamos, ¿cuál era? Era... Behind. Behind. Vaya, podemos decir así, miren, podemos poner... Vamos a hablar de lugares y luego también les voy a enseñar algunos lugares, pero no vamos a ver tantos, ¿ok? Por ejemplo, aquí vamos a ver... The... park is behind... the movie theater. Así se puede utilizar behind. The park is behind the movie theater. El parque está detrás del cine. Ahí vamos viendo yo solo el vocabulario. Parque ya lo sabíamos. Cine no recuerdo si ya lo habíamos visto, pero ahí está. Movie theater. También se puede decir cinema. Yo creo que es lo que habíamos visto, pero lo más común quizás sería decir movie theater. Si se dan cuenta, el verbo to be es quizá lo más común acá, ¿verdad? The park is behind the movie theater. Porque casi siempre estamos hablando de dónde está. Está allá, está aquí. So it's going to be the verb to be. ¿Preguntas con el primer ejemplo? Vaya. Veamos otro. Podemos poner también, el otro era el opuesto. Veamos in front of. Above teaching. Ya vamos a llegar a eso. Vamos a ir viendo los relacionados. Vamos a poner. My house is in front of the
gas station. Vaya, miren esta también. Mi casa está enfrente de la gasolinera. De la gasolinera, gas station. Ahí solo vamos viendo vocabulario. My house is in front of the gas station. Very good. Is siempre verdad. Ok. Hay otra preposición que vamos a ver ahorita que se parece a esta. Vamos a ver cómo la ponemos. Pongamos the drugstore. Vaya, que eso ya lo vimos. The drugstore is across from. Esas son las dos. Across from, pongámosle algo nuevo, the library. Entonces, la farmacia cruzando está la librería. Cruzando la calle y enfrente más o menos de la librería, ¿verdad? O sea que si yo estoy en la librería, me tengo que cruzar la calle y llego a la drugstore. Entonces, la preposición es across from. Ajá. Across from, esas van juntas. ¿Ok? Así como next. Cruzando la calle. Cruzando la calle. Cruzando de la librería, podríamos decir, algo así. Bueno, library across sería. From. Library librería, sería. Biblioteca. Biblioteca, eso, ajá, es biblioteca. Porque librería o venta de libros es el que vamos a ver a continuación. Que sería. The bookstore, esa es librería. The bookstore is, pongámosle next. Next to the. Del gym. Ah, perfecto, esa no la hemos visto, the gym. So the bookstore is next to the gym. Esta sí es la librería donde compramos los libros. La library es donde nos prestan el libro y lo vamos a leer y lo devolvemos. The bookstore es donde lo compramos, ¿verdad? Library es biblioteca. Bookstore es librería. Y el gym, que es el gimnasio. Entonces ahí tenemos ya un ejemplo con the bookstore is next to the gym. Pongamos otro. Era picture case. Vaya. Está arriba. Sería the picture is above the TV. Esa nos pega, ¿verdad? Porque si un cuadro está en la una fotografía está arriba de la televisión. Así es. Picture puede ser fotografía, puede ser cuadro, algo por el estilo. Is above the TV. De hecho, este lo vamos a cambiar para que vean cómo puede variar. Lo vamos a hacer plural. Para plural, el nombre tiene que estar plural y también el verbo. The pictures are above. Las fotografías están arriba de la televisión. Ajá, ya cambia. The pictures are above the TV. Veamos otro, across from, uno con between. Pongamos, a ver, ¿qué nos falta? Vamos a poner the airport. Is between. Pongamos otro que no habíamos visto, the school. And the universe. Bueno, ya vamos a poner un principio. Sería entonces the airport is between the school and the universe. La universidad. Entonces, es lo que les decía. Cuando usamos between, tenemos que poner los dos lugares. Está entre la escuela y la universidad. That is a must. Tiene que ser de esa manera. Tenemos más, pero quizá vamos a repetir esto y vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí, ya tenemos varios aquí. So everybody, let's repeat. The park is behind the movie theater. The park is behind the movie theater. My house is in front of the gas station. My house is in front of the gas station. Good. The drugstore is across from the library. The drugstore is across from the library. The library. Library.
Library. Library. Solo la I es la que cambia. Si la I es como I. Y lo demás igual. Library. 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 Ok, the next one says the bookstore. Ah, aquí me faltó el verbo. Malo, tiene un punto menos el título. The bookstore is next to the gym. The bookstore is next to the gym. Bookstore is next to the gym. Okay. The pictures are about the TV. The pictures are about the TV. The airport is between the school and the university. The airport is between the university. Very good. Okay, do you have any questions by now? Preguntas hasta ahorita. Miren que ya lo vamos a usar, ¿verdad? Recuérdense que yo les enseño después. A ver, dígame cómo es ahí. Entonces, las preguntas son ahora. ¿Cómo se dice aquí no apuestan? Es de hecho, ya lo vamos a ver. Porque vamos a hacer otro slide. Porque hay unos que no estaban allá. Y quizá con esa vamos a iniciar, ya que lo puso ahí usted en el mapa. Vaya, pongamos otro lugar. Podemos poner, déjame pensar. Vamos a poner este: City Hall. Está malo, permítame. City Hall is opposite. Ahí estaría esquina opuesta. Opposite to the. ¿Qué otro le ponemos? Opposite to the. Pongámosle church. ¿Qué era church? Iglesia. Iglesia. ¿Y City Hall? ¿Alguien sabe qué es City Hall? Alcaldía. La alcaldía. City Hall es alcaldía. Entonces, the City Hall is opposite to the church. Entonces, la alcaldía está en esquina opuesta a la iglesia. La iglesia. Very good. Ya con esto ya nos podemos ir de turista. Disculpe, ¿dónde está? Ah, está. Ya nos dice y entendemos. Charge. Very good. A ver, vamos a poner. Este otro también es de dos. ¿Qué lugares nos faltan? Dejemos pensar. Teacher, ¿qué era church? Church es iglesia. Ah, iglesia. Sí. Teacher, ¿y cuál es la preposición ahí? Es opposite. Oh. The pool is on the corner of. Esto también es bien común. On the corner of. La piscina está en la esquina de. Ajá. Del supermarket. No, aquí tenemos que poner calle y avenida. Ah, quiero ver. La piscina está on the corner. La primera. Primera calle. Primera calle y. No, y avenida. Avenue. Y la avenida. La avenida principal. Principal. Ah. Entonces sería la piscina. Está en la esquina de. Vaya, cuando usamos la este. Primera. Cuando usamos on the corner of, esa es la preposición. On the corner of, en la esquina de. Vamos a decir en la esquina de. Tal calle y tal avenida, que es donde se cruzan, ¿verdad? Uh-huh, sí. Así tiene que ser. Entonces no puedo decir, la piscina está en la esquina de la iglesia. No, y eso no puede, que están juntas. Pues, como eso tiene que ser calle o avenida. ¿Qué otro podemos poner? A ver. Y para decir así, como dijo ahí el compañero, en, no hay manera, no ¿cómo? Hay algo. Así, tal cosa está en la esquina de tal cosa. ¿Cómo? Dígamelo en español, a ver. Este sería. La esquina del supermercado, dice. Se puede decir así. Se puede decir, on the corner, solo del supermercado. Si usted ya sabe dónde está el supermercado. Es a los salvadoreños. Es que ese es el asunto, que eso ya es aquí. Ya es aquí como nos entendemos, ¿verdad? Es que ya viene un gringo, ya tiene que explicarle así. Sí, los gringos sufren. Cuando ya le decís, subí dos cuadras. Ah, subir, ¿cómo así? Es como que a tres leguas.
Bueno, de hecho, eso sí se puede decir en inglés. Ya lo vamos a ver. Cómo se puede decir subir y bajar. Pero es en el mismo contexto. Pero hay cosas que sí no nos daban a entender. Ok, vamos a poner... ¿Cuál iba a poner? Ya no me acuerdo. The restaurant is... I don't remember. ¿Cuál me falta? The restaurant is... Ah, vamos a poner esto. Is far from my house. Este es el opuesto de near. ¿Qué era near? ¿Se acuerdan? Cerca. Es cerca. Lejos. Far es lejos. Entonces el restaurante está lejos de mi casa. Pues agarremos Uber porque tengo hambre. So, the restaurant is far from home. Ya me acordé cuál era la otra. Pongamos, ¿qué otro me falta que sería interesante? School, university. Inside. ¿De what? Inside. No, inside todavía no lo vamos a ver. El, la proposición sin lugar estoy pensando qué le puedo poner para ir viendo vocabulario. Pongámosle este. The mall is on Third Street. Vaya, eso está interesante. Primero, ¿qué es the mall? Como supermercado. El centro comercial. Ah, el centro comercial. Así como las cascadas, como Metro Centro. That is the mall. Vaya. Y lo interesante aquí es que cuando hablamos de calles o avenidas, vamos a usar siempre on. Nunca in. Siempre on. En este caso pero dice aquí, la tercera calle. ST, aquí va a ser street. Pero y ahí en donde puso de Pulis on the corner, puso off. Ah, ah no, pero dice abundante, on. Pero... Ajá, porque la preposición es ajá, on the va, corner. On. Sí. Ajá, ok, ah, ok. Good, good. Y en este caso es on Gears. On Third Street. No hemos visto los números ordinales, pero yo creo que ya lo vamos a ver porque hace falta. Otro dictado. Third no, Street. No. So, the mall is on Third Street. ¿Qué otro? Dejemos pensar. Far from, across. Creo que con esto ya no basta, ya son bastantes preposiciones. Y ahí vimos varios lugares, ¿verdad? ¿Hay algún otro lugar que ustedes quieran saber cómo se dice para cuando practiquemos, vean? Ir a comer pupusas o locuelta. Ahí sería, como pupusa es una palabra en español, no existe el equivalente en inglés. Entonces allá los gringos cuando quieren comer pupusas dicen, quiero comer pupusa. Entonces no hay, ¿verdad? Eso es como no cuando son cosas mexicanas, como tacos. Tacos, ¿verdad? Burritos, dicen los. Piñara. Burritos. Y Pueblo Viejo sería Downtown Gas, no. ¿Cómo quiere decir? Pueblo Viejo, Downtown Old. Sería Old. Aquí sería, old. Vamos a hacer Old Town. Eso sería un pueblo viejo. Okay. Uh-huh. Les iba a decir otro, a ver, Old Town. Pizza Hook. Este es muy común también. Countryside. ¿Saben qué es de countryside? Countryside. Countryside sería como en el campo, fuera de la ciudad. Countryside. Igual tenemos suburbs. Los suburbios, ¿verdad? Que son colonias ahí que no están en el centro de la ciudad, sino que en la periférica, fuera. Pero no están fuera de la ciudad, sino que están dentro. ¿Qué otra? A ver. Ahí no hay así como decir urbano o rural. Rural sería como countryside, ¿verdad? Fuera, ¿verdad? Y suburb sería como la, no el centro de la ciudad, que es el que vamos a poner ahorita, sino que suburbs son alrededores. A los alrededores. El centro de la ciudad sería downtown. Downtown de Angeles. Yes. Entonces, si quiere decir voy al centro, no, mejor no vaya al centro porque es peligroso. Pero si quiere decir, ¿verdad? Downtown, esa es la palabra. Downtown. Downtown. A ver. ¿Y el bajo mundo? Wait.
así como, no sé, bajo mundo. Hay varias palabras dependiendo de los países. Esas son palabras un poquito más culturales, fuertes. Como el ghetto, por ejemplo. Un ghetto es como un barrio bajo, ¿verdad? El ghetto. Normalmente le dicen underground, o no sé si eso se refieren a bajo mundo. Underground sería un poquito diferente dependiendo del contexto. O underworld. Underworld podría ser un poco más apropiado, pero sería un poco más ilícito. Se va más por lo ilícito, algo como que no, ¿verdad? No es correcto. En cambio, un ghetto es algo que es normal, solo que es gente pobre y es, sí es peligroso y todo, pero normal, pues se puede decir. En cambio, underworld podría ser como allá en Rusia, hay muchos lugares que son de underworld, ¿verdad? Donde se pierde y no vuelve a salir nada. Any other que quisieran, o si no, pues seguimos, ¿verdad? En el camino vemos otros lugares. Ok, vamos a repetir. We are going to practice the pronunciation of these sentences. Ok. The city hall is opposite to the church. City hall is opposite to the church. Opposite. Opposite the church. The pool is on the corner of First Street and Main Avenue. The pool is on the corner of Avenue. Pool is on the corner of First Street and Main Avenue. Okay. The restaurant is far from my house. The restaurant is far from my house. The mall is on Third Street. Old town. Countryside. Suburbs. Downtown. Vamos a poner otra cosa. Landscape es como un paisaje. Teacher, ¿qué dijo que era Old Town? Centro. Old Town, no, Old Town es el pueblo viejo, una ciudad vieja. Pueblo viejo. Ah, sí, Downtown, el centro. Pueblo viejo. Downtown es Countryside, centro. Countryside es urbano. Countryside no, afuera, es como rural. En el campo, sí, como rural. Suburbano. Ah, ese sería suburban. Ese sí existe, ese sería como así. Suburban. Suburbano. Suburban. Centro. Landscape, ¿entendré? Paisaje. Ajá. Entonces no es lo mismo suburbs que suburban. ¿Verdad? ¿Qué es suburban? ¿No? ¿Y qué dijo? Ese es suburbano. ¿Y suburbs? Suburbs son como los como colonias de esas grandes que están dentro de la ciudad, pero son apartadas ya, ¿verdad? Son parte de la ciudad, pero las colonias son grandes. Ajá, la suburbia. Ya casi en las afueras, pero dentro de la ciudad. Clase media. Personas de clase media. Ese sería media class people. Ajá. Ese no. Ok. Bueno, vamos a practicar. Primero vamos a... Déjenme ver si traigo ejercicio para esto. Y si no, vamos a escribir. Creo que no. Ah, el ejercicio que traigo ya es diferente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de escribir 5 oraciones con diferentes preposiciones. No se vale repetir preposición. Vamos a escribir y luego la vamos a compartir. ¿Ok? Y luego vamos a practicar con un pequeño mapa que les traje, ya dando direcciones, ¿verdad? Yo les voy a preguntar dónde está y ustedes me van a decir, está aquí a la par o enfrente de opuesto o cualquier parte. Entonces les doy unos minutos, varios quizás, porque son 5 oraciones con diferentes prepositions. Y a ver cómo nos queda. Si tienen preguntas, se vale preguntar. I'm going to be here. Y así como lo has dejado el ejemplo, vamos a hacer las preguntas. Así. Igual si se les viene a la mente otro lugar que quieran pues saber cómo se dice, me preguntan y ahí vamos aprendiendo entre todos. That's the way it is.
este teacher puede poner la diapositiva de las preposiciones, por si quieren que la vuelva a mover, me dice, porque abajo habían unas que no estaban aquí, y así, ¿verdad? Se nos va moviendo. Whoever choke is the phone of the host, the group will get it and send it to the vamos. Do you have questions? ¿Hay preguntas, dudas? Mi trabajo está en el centro. Hello. Hello, teacher. Hello. ¿Tres preguntas son o cuatro? Cinco. Pero no eran preguntas, oraciones. Ah, aunque si las quieren hacer en preguntas, también se puede. Ya estuvo, teacher, ya la terminó.
Ok, vamos a esperar a los demás un par de minutos más y luego iniciamos. Michelle, si no me logran vivir esta semana, ¿qué puedo quedar en este grupo? Yo pensaría que sí. Quizás lo que yo le recomiendo es que mañana vaya a preguntar aquí con recursos humanos, a ver cómo está la situación y me avisa para ver qué se puede hacer. Sí, pero usted consulte, es posible que ya esté escrito y no sabemos, ¿verdad? Pero si usted va y consulta y le dicen que no, entonces ya nosotros vemos desde acá qué podemos hacer. Ok. ¿Todos terminamos? Teacher. ¿Falta alguien? Teacher. Ajá. Disculpe que siga con el tema. Ajá. Fíjese que aquí un primo se quiere inscribir a un curso de Insaforva. Uh-huh. Y él me acaba de mandar un link, fíjese que dice que es un link donde yo lleno una encuesta, ¿va? Y ahí él dijo el horario. Sí, lo que pudiera ver ahí es qué horarios hay, pero el problema es este, que hay varios tipos de cursos. Entonces, no sabemos si es el mismo tipo de curso que usted está teniendo ahorita. Por ejemplo, hay un curso que solo son 4 horas semanales, de 8 a 9 o de 9 a 10. En cambio, este es bien intensivo porque son 2 horas diarias, son 10 horas semanales. Entonces, habría que ver eso. Sí, no, yo si no son 2 horas intensivas todos los días, no, me sigo con esta. Yo pensaría que sí se puede, porque recuerdo yo que había otro horario, entonces ya vamos a averiguar bien. Vamos a ver. Vamos a averiguar usted, porque yo lo último es que no quiero perderlo. Sí, igual tendríamos que ver cómo hacer para que lo cambien. Ahorita todavía no está el proceso terminado de la inscripción, entonces creo que todavía se puede. Manténgame el tanto. Good, good. ¿Ya terminamos todos? ¿Falta alguien? Una me falta, mi teacher. Vale, esperamos, no tenga pena. Igual si alguien más falta, piense bien. Lo importante es la práctica, the practice. Hay interferencia, teacher. Sí, creo que sí. Ya vamos a ver. Did we finish already? ¿Terminamos ya? Ready. Ok. Quizá antes de escuchar cómo quedaron las oraciones, vamos a pasar. That would be a good idea para no atrasarnos tanto. Quiero ver. Mabel Castaneda ya vino, ¿verdad? Mabel, a usted le toca ahora el 101 después de la clase. Y se queda.
Ok. Bueno, vamos a pasar lista. Ok. Ana Isabel Asensio Bernal. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Presente. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Así está, ¿verdad? Así está. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. José Isaac Gómez Rivas. Present. Juan José Morales Pérez. Present. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present, teacher. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Present. Mabel Cindy Castaneda Rivera. ¿Sí está? Present. Ah, okay. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, teacher. Here, teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Silvia Patricia Osorio Polanco. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Ya lo vi, ya lo vi. Good. Bueno, vamos entonces a ahora sí a escuchar las oraciones. Who wants to be the first one? Ay. Okay, José Daniel, very good. Vamos a escuchar las oraciones. Vamos a hacer esto para todos. Vamos a escuchar una y a ver si quedó bien. Y si no quedó bien, todos nos podemos equivocar, no pasa nada. Lo vamos a corregir. Y luego vamos a escuchar la siguiente, okay? So, please, number one. The police is... The police is near the supermarket. Okay, good, perfect. Next. The ball is below the table. Very good. Yeah. The laptop is on the desk. Okay. Luis is next to the Maria. Okay. The supermarket is in front of shoe shop. Okay, very good. Okay. The clothing is in the closet. Okay, the clothes. Pero si ocupa solo en esa, si ocupa clothes, sería are. The clothes are in the closet. The clothes. Sí, porque si dice clothes es plural. Are. Ajá. Are. Okay. Okay. Sí le puse asistencia, Nora. Ok, teacher. Ok. A ver, solo una cosa ahí que no estaba correcta, pero eso no se, esa no se las puse allá. Cuando usted me dijo the ball is below, esa como está debajo de, no se ocupa esa, sino que se ocupa under. Under es debajo en 3D. Quizás esa es la diferencia. Under es cuando es una superficie en 3D, es debajo. Y below es cuando es plano. Esto está debajo de esto. Así sí se puede. Pero si está debajo así, es under. Ya, pero esa no se las había enseñado. Okay. Ok. Pero por eso hacemos el ejercicio, porque ahí van saliendo detallitos. Very good, perfect. A ver, como usted fue el voluntario, usted escoge quién sigue. ¿Quién sigue, José Daniel? Nora Lisette. Nora.
A ver. Vaya. My dining room is between the chicken and the living room. Pero que yo creo que between the kitchen, ¿verdad? Porque entre el pollo y el, la sala creo que... Sí. Perdón, teacher, sí. Ok, pero digo, se puede, la verdad. La verdad es que puede estar entre el pollo y la sala. That is possible. No, era cocina. Ok, the kitchen. Number two. The park is next to the supermarket and the hotel. Vaya, allí se ocupa next to, solo sería un lugar. Se puede, en teoría, ¿verdad? Pero mejor ocupa between o near. Esa también lo podemos ocupar cuando sea cerca del entonces par de... mejor quito... Quita el una. Ok, very good. Vaya, la tercera, the school is in front of the bank. Very good. Y... the coffee shop behind the teatro. Theater, okay. The hospital is near the stadium. Okay, the hospital is near the stadium. Okay, very good, good. A ver, ¿quién sigue ahora, Nora? Usted elige. César, ya sabía él, dice. Ok, César, vamos a escuchar. No, no sabía. pero, the book is on the table. Good. The toys is in the book. Vale, ahí está, the toys. ¿De qué ser entonces? Si decimos the toys, ¿cómo tendría que ser el verbo? Creo que se quedó frozen. Porque no creo que se haya quedado asustado ya. Hello, ¿escuchas? Solo el juguete, teacher. Ah, vaya. Hola. Si sería, si usted dice the toys, ¿el verbo cómo tendría que ser? Sí, le escucho. Pero ahora está un poco mal. Está entre escucho. Sí, ahora creo que sí. Entonces sería the toys. Are. Si dice toys, sí, tiene que decir are. No, pero solo dije toy. Ah, de toy, ok, very good. Ajá, solo le puse el juguete, de toy. Ok, good. Is in the box. Ok, good. Next. The toy is in the box. Ok. The mall is near the church. Very good. Se escucha, me escucha. Sí. Es que me está fallando un poco el internet, pero espero que me escuche. Okay. Luego le puse, the school is behind the bank. Okay, good. The car is next to the house. Okay. Only that. Very good. Was very good. César, ¿quién sigue ahora? Thank you. Ah, bueno, le vamos a dar, permítame, vamos a dar la pantalla y dice, mi buen amigo Isaac Gómez. Dice okay. Que quiere participar. Very good, Isaac. Ok, teacher. La primera sería, my house is next to the park. Ok. La otra sería, the hospital is near to supermarket. Near, very good. Near. Okay. La tercera sería her is behind to the table. Behind, perdón, sí. Okay. Behind. Yeah, good. La cuarta sería my
car is in front of mi house. In front of my house. Sí, my car is in front of mi house. Okay. In front of my house. Sería in front of my house. Okay, in front of my house. I was. Okay. Okay, very good, very good. Isaac, ¿quién sigue ahora? Yo te eché. Ah, vaya, Ronald quiere, dice. Vamos a escuchar a Ronald. Yo, las cinco oraciones, ¿verdad, Tisha? Yes, please. Vaya, puse una que dice the stadium Cuscatlán is opposite to the mall. Opposite. Mm-hmm, opposite. Okay. The hospital is across street, Field Street. Okay, across First Street. No. Ahí sería solo across First Street. First Street, Main and Boulevard, se puede, agregándole algo más. Podría ser, sí, podría ser. Okay. The barber shop is in front of the house of Christopher. Okay. Ahí tendría que ser, ¿se acuerda cuando vimos los posesivos? Sería in front of Christopher's, con el apóstrofe, house. Christopher's house, okay. Okay. My work is in the town. In the? Downtown. Ah, downtown, okay. My house is... Realizando. Mi trabajo está en el centro. Okay. My work is in downtown. Puse una que dice, y otra que puse que dice, the apple is above of your head. Okay. Okay. Las manzanas están arriba de tu cabeza. Ajá. Es como que ande en una finquita y de repente, ¿dónde están las manzanas? Ahí están arriba de tu cabeza. Okay. En eso me basé. Sí, that's good. Okay. Okay, very good. ¿Quién sigue ahora, Ronald? Escoja ahí, ¿quién sigue? Uno que tiene un apellido raro, ¿cómo que llama? Menedemo. Ah, Medemo. Ese, Medemo. Vaya, Juan Ricardo. Yo puse Day Restaurant Easy from San Salvador City. Okay. Day school is from children. Mm-hmm. They hang in front my sitting. Okay. Day university is from my house. Okay. The country is from whole town. Okay, very good. In front of today. ¿Quién sigue ahora, Juan Ricardo? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Nos falta Elvin, nos falta Wilmer. Roxy. Roxana, very good. Hello, teacher. Hello. The city hall of Citala is near kindergarten. Good. The river is near of my house. Okay, good. My house is in front of school. Okay. My mother live in on Orton. On, la última palabra no se la entendí. On town. Town. Orton. Okay. Town. Okay, in the town. Okay. The kitchen is between the bedroom and the living room. Very good. Very good. Todas estuvieron nice. I like it. Roxana, ¿quién sigue ahora? ¿Quién falta? Falta, a ver, Isaac, creo que ya pasó, ¿verdad? No, Isaac. Bien, sí, Isaac, sí. Juan José Morales, Mabel, Lucía, Elvin. Lucía. Lucía.
Hello, Lucía. Hi. Hello. Este, my house is burning him super. Behind. Behind King Super. Behind the supermarket. Ajá, ok. She is next to the chair. Ok. The chair. Chair, good. My house is near the park. Good, near the park. I am far from school. In front of school, okay. Maria is next to Ceci. Okay, very good. Very good, Lucía. Ahora, ¿quién sigue? Usted escoge. Nos falta Elvin. Denme las envío ahí al chat porque no le sirve el audio, dice. Nos falta también Juan Josué Morales, Mabel. No sé quién falta. Si falta Juan Josué, Mabel, Elvin. Creo que solamente. Hola. Sí, le escuchamos, no nos escucha. Hello. Teacher, I mean. Ok, bye. Elvin. Elvin va a pasar. Le escuchamos, Elvin. Very good. Pierce. The park is near of my house. Okay. The show is on the first string modelo main avenue. Okay. The locker is in front of me. Okay. The ball is behind on the door. Okay. The beach is a part of my house. Okay. Very good. Si falta una. The volcano is between the Santa Ana and Sonsonate. Very good, perfect, nice, like it. ¿Qué sigue ahora, Elvin? ¿Quién le falta? He's missing Juan Josué. Juan José. Juan Josué, ok. Juan Josué, le escuchamos. Ok, first. Este, se me escucha, teacher. Yes. La primera es, my house is between the school and park. Okay. Este, la segunda no sé, hice varias así, pero no sé si se puede conjugar así, pero es, I'm behind you. Yeah, good. The park is in front of the school. Okay. Este, four is, I'm near you. Okay. Y la última es, I'm in your mind. Very good, I like that one. Nice. Okay. Okay, como les comentaba, las de Delby están ahí en el chat. No les sirve el audio. Creo que ahora sí solo falta Mabel. The hospital is behind the fire station. Okay. The market is across from the park. Okay. The school is next to the park. Okay. The cat is above the bed. Okay. The restaurant is between the market. Very good. Perfect. Very good. No falta nadie, ¿verdad? Everybody did it. Ahora vamos a resolver un misterio. Mamá de perrillos, falta. Ah, pero ya porque no vino. A Wilmer falta. Yeah, Wilmer. Go ahead, please. No, yo toqué a ti. Ok. A ver. The cathedral is in front of the park. Ok. The food is in the oven. Ok. I live close to the 316 nightclub bar. Okay. But I don't go to visit every day. Okay, not every day. Pizza Hut is on the corner of Independence
Avenue and Second Street. Okay. How many? Let's see. The mall is far from the downtown. Okay. And the park in between City Hall and the Cathedral. Okay, perfect, very good, thank you. Ok, las proposiciones, como son de lugares, se pueden referir a cualquier cuestión de lugar, ¿verdad? Y algo muy común es lo que estaba usando el compañero por ahí. Es como que digamos, María is behind Claudia, por ejemplo. O Carlos is between Raúl and, and John. For example. So that is also possible también con objeto, ¿verdad? The mouse is in front of the computer. The glass is near the table. Todo eso se puede. Vamos a hacer una práctica un poco diferente. Yo siempre me he preguntado algo y vamos a resolver ese misterio ahora mismo. Yo siempre me he preguntado si yo acá los veo a ustedes en un orden. ¿Será que todos nos vemos en el mismo orden o a todos lo vemos diferente? I don't know. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes en qué posición se ven respecto a los demás. Por ejemplo, le voy a preguntar a Nora. ¿Me escuchan? Sí. Sí, teacher. Ok, very good. Nora, ahí de acuerdo a lo que usted ve en su pantalla, le vamos a preguntar en inglés. Ok, where is José Daniel. Teacher, sí lo veo, pero a usted lo veo next to. Ah, vaya, entonces tiene que decirme, sí. José Daniel is next to the teacher. Ah, okay. José Daniel next to teacher. Very good. Ahora le vamos a preguntar a Roxana. Roxana, ahí se esconde, Silvia, para que no le pregunte. No, no me pregunte. Roxana, where is Elvin? Elvin. Ahí en la pantalla. A ver. Quiero ver. Pues no lo veo. Ya se fue. Quiero ver cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ronald, creo. No, ¿cómo se llama? ¿El que más puede inglés? Ah, bueno, sí, hay varios que pueden aquí bastante. Maraña. Wilmer. Wilmer. Ok. So, ajá. Está... In English. Oh. Sería entonces Wilmer Elvin. Is... Ajá. Between teacher, ajá. Y yo, ¿cómo se dice? En mí. En mí. Ah, o sea, yo veo, está bien interesante. What I see is that Wilmer is between Roxana and César. Mm-hmm. Pero usted no lo ve así, usted ve está between you and between me. Ajá, yes. Okay, so it's different because I don't see it here. For me, I see Wilmer is between Cesar and you and Roxana. Interesting. I didn't know that. Thank you. Preguntemos un par más para ver. A ver, Mabel. ¿Sí? Where is Isaac Gomez? There in your screen. Ahorita. No está. No está. Quizás tiene que, depende de cómo tengamos la pantalla, me imagino. Si la hace grande, chiquito, y ahí se pierden unos, hay unos que se mueven y no se ven. Porque si no lo ves, porque en la pantalla está chiquita y tiene que darle a una flechita para ver dónde está, pero ahí no lo va a ver definitivamente en la posición como yo lo veo. No, pero solo me aparecen 12. Qué misterio más grande, ¿verdad?
Ay, no. Dice que yo aquí veo 14, pero creo que sí, en su pantalla hay dos que están en otro. Tiene que darle mover ahí, pero no importa, that's fine. Ok. Entonces, pero esto es interesante. Si yo le pregunto, Mabel, where is, ¿por quién le preguntaba? Por Isaac. Y no está, ¿cómo sería eso? No here. Ok. No. Sería Isaac is not here. Ah. El verbo nada más. Is not here. O puede ser también Isaac is not in the class. O la otra es que sí esté, pero usted no lo ve. Entonces puede decir I don't see Isaac. Ajá. Es una manera diferente de decir yo no lo veo. Se puede que esté, ¿verdad? Pero yo no lo miro. O puede decir I don't see Isaac. Ok. ¿Te dan cuenta cómo varía la situación? Eso nos pasa a la hora de hablar inglés, ¿verdad? Que nosotros podemos decir algo de diferentes maneras, dependiendo de la situación, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van aprendiendo, si hay alguna cosa que cabalito no le pueden decir así como ustedes quieren decirlo, piensen de qué otra manera se puede decir. Y luego, poco a poco, van aumentando el vocabulario. Ok, damos uno más. Let's see, César. Okay, there in your screen, where is Nora? Nora is next to Wilmer Morales. Is next to Wilmer. Yeah, definitely. It's totally. And above in English Corporativo. I really, that's me. Okay. Bueno, ahora ya resolvimos el acertijo, ¿verdad? Nadie lo ve igual. Yo lo veo de una manera y todo se ve de otra manera. Very good. Imagínate, ya nos sirvió el inglés para descubrir algo. Very nice. We are going to do a different practice, my friends, because we are here to practice. Let me just close this thing. And we are going to check a little map. Hold on a second. Let me just look for that. It's here. Okay, so according to this one, we're going to practice as well. De acuerdo a esto, también vamos a practicar. Mire qué bonito. Un mapa. Nice. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde está cada cosa? Yo ando perdido. Vengo de otra parte y no conozco la ciudad. So, we're going to practice. César. Pero a César le acabo de preguntar, ¿verdad? No, Wilmer. Wilmer, where is the bookstore? The bookstore is on the corner of Santo Dumont Street and Rosa Silva Avenue. Very good. Bye. Esto es bien interesante. Él me lo dijo de una manera. The bookstore is on the corner of, creo que era Dos Santos. Ah, no, solo Santos. Santos Dumont Street en Rosa and Silva Avenue. Lo bonito es que ahí está lo que va a decir. Ahora le voy a volver a preguntar por el bookstore y me lo tiene que decir de otra manera. Roxana. Roxana, where is the bookstore? Where is the bookstore? The bookstore is near music store. Very good. Esa es otra manera. Nice. So the bookstore is near the music store. Near. César, otra manera de the bookstore. Una diferente. César, where is the bookstore? Is next to the supermarket. Is next to the supermarket. Very good. ¿Se dan cuenta cómo se puede decir todo de manera diferente? Y me lo puede decir de todas las maneras. Si viene alguien y le pregunta, where is the bookstore? Ah, the bookstore is on the corner of Santos Dumont Street and Rosa y Silva Avenue. It's exactly in front of the music store and next to the supermarket. Ahí no me puedo perder, me la dijo las tres de un solo. So that is possible. Ok, hoy vamos a cambiar de lugar. Juan Ricardo. Yes,
Where is the pet shop? Repítame, teacher. Yeah, Juan Ricardo, where is the pet shop? Todos saben qué es pet shop. Empecemos por ahí. No, no sé qué es. ¿Qué será pet shop? Pet shop. Es tienda de mascotas. Ah, tienda de mascotas, pet shop. Entonces busque ahí en el mapa que está en pantalla. Where is the pet shop? Amelia Street. Is on Amelia Street. Very good. On Amelia Street. Very good. Mabel. Hello. Hello. How are you? Fine. Very well. Amelia, in a different way, where is the pet shop? The pet shop. Quiero ver. The pet shop is behind the supermarket. Perfect. That is another way. The pet shop is behind the supermarket. Very good. Elvin. A different way. So where is the pet shop? The pet shop is between in the hospital and supermarket. Yeah, you can say that. It's between the hospital and supermarket. It's kind of between. Okay. Jose Daniel. Where is the bank? The bank is in front of the bookstore. The bank is in front of the bookstore. Very good. Isaac Gomez, in a different way, en una manera diferente. Where is the bank? Banco, ¿verdad? Yep. No, no sé, teacher. Vale, vamos a ayudar. Sería, por ejemplo, the bank is on Santos Dumont Street. On. Porque es una calle. Siempre que sea calle sería on. Ok, very good. Thank you. Juan Josué Morales. Siempre el mismo, the bank. El banco. Where is the bank, Juan José? The bank is in front of the bookstore. In front of the bookstore. Creo que se lo habían dicho. Tiene que ser diferente. Different. Las dos que dijimos son in front of the bookstore and on Santos Dumont Street. De ahí puede cambiar. Entonces the bank is behind flower shop. Ahí puede ser, creo que también in front of the flower shop. That would be good. Perfect. Lucía. Sería. No, la vamos a cambiar. La vamos a cambiar. Lucía, where is the fast food restaurant? Is fast food restaurant next to school. The fast food restaurant is next to the school. Very good. Thank you. Ronald. Dígame. Where is the school? I know. Where is the fast food restaurant? I'm sorry. Where is the fast food restaurant? Fast food restaurant. The restaurant is across Rosa de Silva Avenue. Okay. Ahí creo que sería is across the pet shop. Entonces, cuando usted dice across, ya sé yo que es cruzándome la calle, que está enfrente cruzándome la calle. Good. Good. Let me check if there is another. Okay. Sigamos practicando. That's why we are here. Elvin. Yep. Where is the supermarket? The
the supermarket is between Rosa and Silva Avenue and Amelia Street. Ahí sería on the corner of. On the corner of Amelia Street and Rosa y Silva Avenue. Good. Juan Josué. Siempre sería supermarket. Where is the supermarket? Supermarket. The supermarket is between the bookstore and school. Oh, better. Okay, very good, perfect. And Wilmer, where is the supermarket in a different way? Supermarket is near to the fast food restaurant. Very good. Is near the fast food restaurant. Esa queda bien cabal, porque está cerca, pero no está enfrente, no está a la par, no está en medio de cerca. That is good. Very good. Ronald Gómez. Where is the toy store? Ronald. Not here, Ronald. Okay. Vamos a preguntarle a alguien más. Sí, claro, aquí estoy. Okay. Okay. Where is the toy store? Where is the qué? Toy store. Tienda de juguetes sería, ¿no? Yeah. Pero no, no está aquí en el mapa, ¿sí? Yes. Ya la vi, ya la vi. Okay. Sí, no, ya la vi, ya la vi. Este sería. Se perdió. Espérame, espérame. Don't worry, take your time. Sería the toy store is around music store. Next to, maybe. Next to. Next to. Okay. Next to. Very good. Thank you. Pero también se puede alrededor de, ¿verdad? Lo que pasa es que alrededor de, como preposición, tendría que estar rodeándolo. Ah, okay. Por eso no se puede. Ajá. Y ese no le quedaría mejor between. A ver, dígala. Between music store and restaurant. Very good. So, the están oyendo dead metal por ahí. Bueno, sería the toy store is between the music store and the restaurant. Very good. A ver, José Daniel. Yeah. Una forma diferente. Where is the toy store? The toy store on Rosa Silvia Avenue. Solo el verbo le faltó. Sería the toy store is. Ajá. Is on Rosa y Silva Avenue. Very good. César. Where is the restaurant? The restaurant is Rosa y Silva Avenue. Is on Rosa y Silva Avenue. Very good. Roxana. De una manera diferente. Where is the restaurant? In front of supermarket. Perfect, very good. Elvin. Yeah. Where is the flower shop? The flower shop is in the front of music store. Okay, very good. Mabel. See? Where is the flower shop?
en una manera diferente. Quiero ver. Déjame pensar. Of course. The flower shop is near music store or near bank? Near the bank. Okay, very good. Perfect. Thank you. Juan Josué. Yes. Where, flower shop. No. Where is the music store? Music store. The music store is a corner to the bank. I say the opposite. So the music store is opposite the bank. It's opposite the bank. Very good. Okay. Lucia. Yeah. Where is the music store, Lucia? Music store is near toy store. It's near the toy store. Very good. Okay. Juan Ricardo. A ver, where is the school? We show a school. Santo Dumulus Street. Ahí ya me perdió, mire. Porque dice que está en Santos Dumont Street, pero esa es esta calle. Oh. Si yo camino en esta calle, no voy a llegar a la escuela. Ah, yes, yes. Amelia Street, we school. Okay, the school is on Amelia Street. Very good. Perfect. Yes. Do you have any questions about this little practice? Questions, questions. Nos faltan varias, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa que no hemos visto es dar direcciones, que eso es un poquito más complicado. Como que yo le diga, estoy en el banco, quiero llegar ahí al restaurante, ese fast food. Allá me tiene que decir, me se cruza la calle, camino una cuadra, dobla a la derecha. Eso todavía no lo vamos a ver. Ok, ya más adelante lo vamos a ver. Not by now. Ok. Bueno, dice que va para el hospital, profe. Dice, vaya, vaya a ser Santo Dur Street o hospital. Ya, yeah. Hey, el hospital está bien perdido ahí, mire. Va que no. El hospital está en un callejón ahí. Bien. Pero ese callejón no va a estar en la misma dirección, va. Y ese callejón no tiene nombre, bueno, al menos en el mapa, ¿verdad? Ahí. Ajá. Está complicado decir, pero bueno. That happens in San Salvador sometimes. Okay, we are going to check the book a little bit. Ah, hay otro mapa, miren, qué nice. No, pero sigue. Dice, addresses and places. I will be able to describe the location of my and other workplace. Okay. Luis, ask some class. Vamos a leer todos. Aquí vamos a ver si hay algún, casi lo mismo. Creo que cambio solo de workbook, the word, Arouse Company, en los nombres de las calles, y lo demás es parecido. Vamos a repetir desde arriba. I will be able to. I will be able to. No, 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 vamos a repetir, ya me acordé que están estas palabras. Desde aquí. Addresses and places. Addresses and places. Places. I will be able to. I will be able to. Describe the location. Describe the location. Of my and others' work workplace. And my and others' workplace. Va, vean que ahí nos sigue el posesivo, ¿verdad? Others. That is important. Let's start. Let's start. Ask some classmates. Some classmates. Where they work. Where they work.
And the location of it. Also mention. Where you work and its location. Where you work and its location. Bank. Mall. Mall. Restaurant. Restaurant. Sport Palace. Sport Palace. Park. 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 Arrows Company. Arrows Company. School. School. Church. Church. City Hall. City Hall. Book World. Various Street. Various Street. Roosevelt Street. Roosevelt Street. First Avenue. Second Avenue. A ver, practicamos con este mapa y luego vamos a hacer lo que dice arriba. Antes de eso, Arrows Company. ¿Qué sería Arrows Company? La compañía de flechas. La otra nueva sería Book World. ¿Qué sería Book World? Mundo del libro. El mundo del libro. Sport Palace. Palacio del deporte. El palacio del deporte. O sea, como que sí en San Salvador, ¿verdad? Sí. Ok. So, hagamos un par de prácticas más. Juan Ricardo, where is the park? Where is the park, Juan Ricardo? Second Avenue. Is on Second Avenue. Very good. If it's over. Ahí puede ser between, mire, también se puede con calles. Between. Podemos decir, the park is between First Avenue and Second Avenue. Avenue Thornwell. Delmi le sirve el micrófono, todavía no se puede. Quizá no. Ok. Mabel. Yes. Where is the church? The short is front park. In front of the park. Very good. Juan Josué. Where is the bank? The bank. The bank is in front of the mall. The bank is in front of the mall. Good. Isaac Gomez. Where is Book World? Siempre back. I'm sorry? Le escuché entrecortado. Ah, okay. Where is Book World? Están en el modelo. Esta la vas a tener. ¿Me escucha, no? Sería, where is Book World? Okay, where is the Book World? Hello? Bueno, no lo escuchamos. Creo que vamos a ir con alguien más. Lucía. Yeah. Yeah, where is the Book World, Lucía? The Book World. Huh? The Book World is far from the church. Will you please repeat? The Book World is far from the church. In front of the church? Mm-hmm.
Pero fíjese que the bookworm está aquí y la iglesia está aquí. Y yo pienso que no está enfrente. ¿Cómo podría ser entonces? Y the food prop no es lejos. No, lejos es far. Entonces ahí podría quedar así. The book world is far from the church. Okay. Very good. That is good porque esta ocasión lo habíamos usado. Isaac Gómez. A ella le pregunté, ¿verdad? La pregunta, profe. A ver, dígame. Vaya, como son dos avenidas y ¿y cómo dijéramos en inglés cuando son dos avenidas? Depende cómo lo quiere decir. ¿Cómo lo quiere decir en español? Dígamelo en español. Bueno, digamos, décima avenida norte y abajo, primera calle poniente. Por ejemplo. Pero lo que no le entiendo es si quiere saber cómo se dice eso en inglés o cómo se dice dirección con dos calles. No, pues sí, así. La dirección con dos calles. Sería on the corner of, porque siempre va a ser en una esquina, ¿verdad? Ajá. Si no está en esquina, si está más acá, ya no se puede decir dos avenidas ni dos calles. Tiene que decir solo una calle. Ah, bye. Ok. Esa era mi duda. Very good. A ver, le vamos a preguntar a quién le vamos a preguntar. A Roxana. Hello, Roxana. Yeah. Hello. How are you? Fine. Very good. And where do you work? And when do you work? Where do you work? A veces le voy a preguntar cosas que nada que ver para la conversación, ¿verdad? Ahorita le estoy preguntando, just pay attention. Where do you work? Oh. pero no, nada que ver. Usted me puede contestar dónde trabaja. Cotecna Inspection. Okay, very good. In the map, Roxana, where is Arrows Company? Roosevelt Street is on Roosevelt Street. Very good. Hasta ahí está bien. That is fine. Good. Thank you. Elvin. Sería next to restaurant. Okay, very good. Me puede decir más información. That is nice. Thank you. Elvin, where is Sport Palace? I want to go there. Sport Palace between the bank and the school. Very good. The Sport Palace is between the bank and the school. Let's see who else is. Jose Daniel. Where is the City Hall? City Hall is between Short Bookworm. Very good, perfect. Nora. Hi, teacher. Hello, how are you? Well. And where is the mall? On First Avenue. Perfect, good. And let me see if there's somebody missing. Yes, Wilmer. Hello. Where is the restaurant? It's opposite to the park. Opposite to the park. Very good. Okay. Do you have any questions? Sí, hemos practicado bastante esto. A ver, hagamos una práctica un poco diferente. Piense usted dónde trabaja y si yo le pregunto dónde trabaja, usted me va a tratar de describir como para ubicarme, ¿verdad? ¿Dónde es que trabaja? So think about it. Vamos a iniciar con José Daniel. José Daniel, where do you work? I work in
I work in my house. Okay, and where is your house? My house in Sonsonate, Sonsonate City in Sonsonate is on street de Sonsonate a Santa Ana. Ah, so it's in the highway. Highway es la carretera. Carretera. So it's on that highway. Highway. Okay, interesting. Very good. Perfect. Thank you. Nora. Ahorita, teacher. Where do you work, Nora? In the sal. And where is the sal? And off Avenue San Martin. Okay. Between 16 and 18 A Street, Santa Tecla, behind the CMR. Very good. That was very good. Thank you. Wilmer, where do you work? I'm working in Macasa Company. And where is that? I think it's on the west side of the city. Okay, is there something near? It's far from the downtown. Oh, it's far from the downtown. Okay, very good. Thank you. Roxana. Where do you work? Bueno, ¿dónde está su trabajo? Pero en lugar, ¿verdad? Frontera, El Poy. Ah, okay, so it's in the border, on the borderline. In the borderline, line, El Poy, así. Yeah, that is good, perfect. Quiero ver. No sé cómo decirle, porque es una carretera litoral. Okay, so it's a highway, very good. So it will be highway to the beach. That is it. Very good, thank you. Delmi, Janet levantó la mano. Hola, Delmi. Aquí está. Ya lo puso en el chat. Dice, I work in Santa Tecla. It's in front of Residencial Pinares de Suiza. Behind the gas station. Okay, very good. Nice, thank you. Elvin. Yeah. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Where do you work, Alvin? At the work in the mall, El Encuentro San Marcos, and a stream called Zacatecoluca. Oh, okay, that is interesting. So you work in that mall specifically? Yeah. Okay, perfect. Thank you very much. Cesar. Hi, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Good. Where do you work? I work in Fruit of the Loom, El Salvador. Fruit of the Loom, very good. Where is that? Yes. In, no sé si se puede decir, Pan American Street. Ahí sería highway, carretera es highway. Highway, Pan American, sería highway o... Sería Pan American Highway. Pan American Highway en la ciudad Arce City, kilómetro, teacher. Kilómetro. Kilómetro 33.5. Okay, very good. So you work in Fruit of the Loom, the one that is in Ciudad Arce, not the one that is in Lourdes. Sí, también. Okay, so you go to the two places? Yes. Okay. Very good, perfect, thank you. Okay. Juan Ricardo. They were cemetery from my city, San Salvador, Los Ilustres, 27 Avenida. Okay. Calle Poniente.
Okay, 27. Se hace la puede. 27th Street. Good. Ronald. Here, teacher, again. How are you? I'm fine, teacher. Good. And where do you work? And where do you work? My work next to airport international of El Salvador. Oh, very good. In front of a police academy, la academia nacional de seguridad pública. Very good. So it's se le cortó, se fue la señal, se acabó la cola. Transformer. Se metieron los un popo. Ok, that is good, thank you. Vamos a dejarlo ahí con Ronald porque ya nos escuchó. Mabel. Hello. Hello, how are you? I work in media. Is the suburbs. Okay. Is the street Wizuka. Okay. In the wineries of the Salamanca. Okay, that is very interesting, I didn't know. Very good, thank you. The next one is Juan Josué Morales. Hello. Hello. Hi. Where do you work? I work is in front of the leads. I look every day the good girls. Okay. I guess I will visit you at your work. Ah, it's a joke. Okay, very good. Thank you. Lucia. Mia. Hello, how are you? I'm fine. Perfect. Where do you work, Lucia? In pharmacy, in Plaza Mundo Apopa, next to Optics, no sé cómo se dice, óptica. An optical. Next to optical. Okay, very good, thank you. Let's see if somebody's missing. Isaac Gomez. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Good. Where do you work, Isaac? We work in Santa Elena. In Santa Elena, okay. No, la escuchamos. No sé cómo sería edificio. In a building. Okay, that is fine. Casi no la escuchamos, but that is good. Perfect, thank you. Okay, my friends, vamos a pasar lista. Bueno, antes de pasar lista, vamos a revisar el ejercicio que nos toca para tonight, esta noche. El viernes pensaría yo que hay que hacer el examen. Yo creo que vamos a tener varios días. Creo que vamos a tener viernes, sábado y domingo para hacer el examen porque terminamos lunes. Pero cuando terminen viernes, esa misma noche van a tener que terminar el examen. So, that will be. Va a ser el examen final, ¿verdad? Por ahora vamos a ver. We're going to check the homework that should be done today, tonight. This is the homework 16, and we are going to read carefully and decide which preposition of place is the correct one. So you're going to choose according to the
do the question. Patty, the information is top of the page. The dog's sleeping. Okay, that's easy. Do you leave? And he goes swimming. Okay, very good. Yo creo que está fácil. Si se fijan, solo es de poner la preposición. Any questions? No. Igual le vamos a poner ahí el post, ¿verdad? Para que tengan el post. Ahora sí vamos a pasar lista y solo se queda Mabel. It's going to be here. Let's see. Okay. Ana Isabel Asensio Bernal. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Sí, yo sé que está, solo que no sé si va a poder escuchar o decirla. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Medemo Delgado. Estoy. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Present. Good. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present, teacher. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Ok. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Teacher, Ronald, perdón, Ronald le dejó un audio a las 9:57 que tiene problemas con el internet. Sí, estaba complicado, pero aquí le vamos a poner. Thank you. Bye. Roxana ya me dijo, ¿verdad? Sandra Leticia Quintanilla Solano. Silvia Patricia Osorio Polanco. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Ok, my friends, ¿alguna pregunta o duda antes de finalizar? Okay. Va a pasar las preguntas ahí o en el grupo. ¿Va? Sí, mañana se las pongo. Vaya, ok. Very good. Ok, my Very friends, good. It was a pleasure being with you this Monday. I hope you have a very good night and see you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow. Bye bye. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Eso. Hola. Hello, how are you? Fine. Vamos a esperar que salga Isaac. Okay. Y sigo sin verlo. ¿El que no vea a Isaac? Sí. Qué raro. Me ha bloqueado. Por eso no le sale. La tiene bloqueada. Creo que voy a hacer algo acá. Vamos a ver. Sí, qué raro, porque no lo veo, no me aparece. Fíjese que yo lo veo, pero... Ah, ya se salió, ahí está. Very good. No le podía desactivar a él, pero bueno. How are you, Mabel? Fine, fine. Good. Estas sesiones son como para, en primer lugar... ver cómo vamos, ¿verdad? ¿Cómo ha sentido la clase? ¿Siente que ha avanzado, ha aprendido algo? Sí, súper bien, entendibles. Lástima que creo que no me he podido conectar como 3 veces. Uh-huh.
Una porque estaba lloviendo y de ahí estaba así un poco enfermita, pero ya ahora ya me pude incorporar. Me alegro entonces, bienvenida ahí. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda con algún tema, alguna, no sé, alguna, algo que quiere que le repita, que le explique de otra manera. Por ejemplo, no entendí ahora. Quiero ver qué era. Permítame. Ok. Donde decía Old Town. Ah, ok. Sí, el vocabulario, ese solo era vocabulario. Ajá. Entonces, déjame ver. Esa línea es la que no entendió. Sí, de ahí lo de los suburbios, sí los entendí, que es el suburbs y la diferencia de suburbano. Ah, ok. Bueno, veamos, Old Town fue porque alguien me preguntó cómo se dice pueblo viejo. Entonces sería eso, Old Town. Countryside sería en el campo, o sea, fuera de la ciudad. Okay. Okay. Suburbs dice que sí le entendió. Downtown es el centro de la ciudad, ¿verdad? A landscape sería como un algo bonito que está viendo, ¿verdad? Se me ha escapado la palabra en español, landscape. Es como un paisaje, esa es la palabra. Okay. Y suburban es algo que es suburbano, que es, no es así bien citadino, sino que es algo entre el countryside y la ciudad. Eso sería algo suburbano. Uh-huh. Igual, si de otras clases también, no sé si ha visto los videos cuando no vino a la clase, si tiene algo que quiera que le explique, este es el momento. Pues no los he podido ver. Okay. ¿El viernes qué fue lo que vieron? El viernes, casi todos los viernes son, o los últimos días de la semana. Es como práctica, ¿verdad? Vamos a repasar y vamos a platicar y hablamos, y leemos, y hacemos cosas por el estilo. Eso es lo que hacemos. Lo que casi que le he agarrado como en el aire, pero no me quedó muy claro, porque cabal en esa clase no me pude conectar lo de las preposiciones de in, on. Ah, ok. Se las voy a mostrar entonces y las vamos a ver rápido. Esas son importantes porque son como parecidas, pero no son lo mismo, ¿verdad? Ajá. Entonces, tenemos estas que son como las reglas de las preposiciones. Cuando se utiliza at, por ejemplo, cuando hablamos de tiempo en el día, a las 4 sería en la hora, por ejemplo, at. Cada vez que hablemos de hora sería at. Si le pregunto, what time is the class? Usted me dice, it's at 8. Si yo le pregunto, what time is it? Que sería como, ¿qué hora es ahorita? Usted me dice, it's, y ya me dice la hora. Pero at es la preposición. También noon, porque es hora, y midnight. Noon, que sería mediodía, sería at noon. Y la otra que es at midnight, que sería en la medianoche. ¿Tiene okay. preguntas con esa parte? No, eso prácticamente sería como para el tiempo, ¿verdad? Para el tiempo. Vamos a seguir para que le quede claro, le voy a explicar todo. La otra sería meal times, que sería para las horas de comida. O sea, usted dice at lunch time, at dinner time. O sea, que a la hora del almuerzo, at. ¿Ok? Para decir holidays también se dice at Christmas, at Easter, que sería como Pascua. At the weekend, también se dice at. Mucha gente dice in the weekend, pero no es correcto. Es at the weekend. Y para expresiones como las que están abajo, como at present, o sea, en el presente, ¿verdad? At the moment, en el momento. Yo sé que nosotros en español usamos mucho en, pero en inglés aquí sería at the moment. Okay. Y la otra es night, que también, ¿verdad? Siempre vamos a ocupar at night. En la noche decimos, pero nosotros en inglés es at night. Ahora, ¿cuándo vamos a usar in? Cuando usamos solo el mes. Si usa la fecha, no. Pero si solo menciona el mes, sí sería in April, in May, in June, in July, ¿verdad? Las seasons, que son como las
épocas del año, ¿verdad? Las temporadas. The summer, que sería el invierno. In the summer. In the spring, que sería la primavera. Se ocupa in también. Cuando dice solo el año, también es in. O sea, que sería in 1990. In 2021. In 2020. Casi siempre los años se parten, ¿verdad? Por los dos números, 1990. Ahí sería in. Cuando hablamos de décadas, también va a ser in. In the 80s, in the 90s, in the 50s, ¿ok? Y cuando hablamos de centuries también, de siglos, in the 20th century, in the, ahí va a ser in the. Cuando hablamos también de periodos largos de la historia, podría ser también in the ice age, en la era de hielo, ¿verdad? In the present, o sea, eso es un periodo largo, el presente, ¿verdad? ¿Verdad? Que es diferente al otro, que es como que una expresión de ahorita, ¿verdad? En el presente, ahorita, at present. Pero si hablamos del presente, el tiempo presente sería in the present. Igual sería la otra, in the past. Y cuando hablamos de partes del día, in the morning, in the afternoon, in the evening, solo recordemos que en la noche siempre va a ser at night. At night. Y el último que vimos era on. Por ejemplo, para los días de la semana. On Tuesday, on Saturday, on Friday. Siempre va a ser on. También cuando hablamos como con fechas. Por eso está on my birthday. Porque es una fecha específica. Vamos a ocupar on. Cuando hablamos, por ejemplo, allá era at Christmas porque solo es el holiday. Pero si hablamos del día de Navidad, sería como una fecha. Entonces sería on Christmas Day, on Halloween. Okay. Y aquí viene esa parte, ¿verdad? Las fechas siempre, o sea, allá decíamos que solo el mes era in. Pero si yo digo la fecha, entonces sería on. On 15th June, on May 20th, on our anniversary. Ahí sería con fecha, ¿verdad? Ok. Y la otra es con partes específicas del día. Por ejemplo, on Monday morning, on Friday evening, on Saturday night, on Sunday afternoon. Y también hay que recordar que si usamos como last or next como time expression, ahí no lleva preposición. Por ejemplo, si usted se fija aquí dice call me next weekend. Ya no decimos on next weekend. Solo sería next weekend. Lo mismo para last. I met her last Friday. Entonces, no lleva preposición. Ok. Perfecto. ¿Tiene alguna otra duda, pregunta? No, prácticamente eso era lo que me tenía atormentada. Ok. Que no entendía más o menos cuando tenía que utilizar, ¿cómo se llama? El in y el on y el at. Perfecto, entonces la invito a que haga algunos ejercicios, en línea puede hacer algunos ejercicios o puede escribir algunos, igual me los puede enviar si usted quiere. Y estas sesiones son como para cada alumno, todos los alumnos tienen un día asignado, pero hay días en los que tal vez la persona que le toca ya no está en la clase o ese día no se conectó. Y yo voy a preguntar, ¿verdad? ¿Quién quiere? Porque no está la persona. Y si usted quiere practicar o algo, pues me avisa. Y el primero que me dice, pues se mete a la práctica. Ok. Súper. Very good. Entonces, así le gustó. Súper bien. La verdad es que me ha gustado mucho. He entendido un montón. Me alegro muchísimo entonces que hemos arrancado súper bien. Y estamos a la orden para lo que necesite. Muchas gracias. Perfecto. Tenga un good night and see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye bye now.